Muy buenos días, hoy es viernes 19 de junio del año 2020 y le saludamos a Aris Beltré, Ricardo Nieves. Buenos días, Ricardo. Hola, Aris. Buenos días, segundo día de trabajo contigo y así ya, es. Ya me llueven las ofertas. ¡Wow! ¡Qué bueno! Eso está muy bien. Gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, Aris, cerrando la semana, ¿no? A todo vapor. Así es. Mucho. El tema de la salud en primer plano. Y así, naturalmente, el tema político electoral que sigue dominando ampliamente el escenario de las informaciones y las opiniones. Así es, Ricardo. Muchas informaciones que compartir con todos nuestros televidentes en el día de hoy. Y como bien decías tú, tenemos que iniciar con el ámbito de la salud y tenemos que decir que el ministro de Salud Pública en el día de ayer informó que declarará estado de epidemia nacional ante los elevados casos de COVID-19. Según expertos consultados por Noticias SIN, Ricardo, esta decisión, este orden administrativo y en consecuencia solo se limitan a las áreas del sector salud y no puede implicar restricciones como el toque de queda, entre otras medidas. Sí, esta decisión o medida está amparada en la Ley General de Salud y otras normas adjetivas. Ahora, lo que uno se pregunta, ¿por qué no se hizo antes? Si el ministerio tenía facultad para ello, incluso. Muchos países han asumido administrativamente este tipo de disposición sin restricción propia de los derechos fundamentales como caminar o el libre tránsito. Así es. Hay una especie de declaratoria de emergencia dentro del estado de emergencia que para alguna gente ha resultado chocante, ¿no? Eso es así. Realmente ayer estuvimos consultando a expertos en la materia y también sabemos, Ricardo, que partidos de la oposición se habían rehusado y habían dicho que no era necesario el estado de emergencia porque el Ministerio de Salud Pública, según la Ley General de Salud, podría declarar en epidemia nacional. Sin embargo, nosotros tan pronto el ministro de Salud Pública pues dio estas declaraciones, tuvimos reacción de la parte médica. Waldo Ariel Suero, presidente del Colegio Médico Dominicano, de inmediato informó que realmente era una decisión, la denominó descabellada por parte del ministro de Salud Pública, ya que asegura desde que inició la pandemia, pues estamos en epidemia. Podemos escuchar las declaraciones del ministro de Salud mientras estaba realizando las intervenciones en los diferentes sectores del Gran Santo Domingo, también a Waldo Ariel Suero del Colegio Médico y Cándido Simón, abogado consultado. Estaremos emitiendo una resolución confirmatoria y de regulación adicional que declara el estado de epidemia nacional y las medidas con relación al uso de la mascarilla. Con un solo caso nuevo en un país, un solo caso nuevo en el país, se considera epidemia, pero que desde que se decretó el estado de cuarentena ya estábamos en epidemia. Yo lo que busco es un asunto político y eso es otra cosa. Eso es lo más descabellado que yo he visto de un ministro. Este país está declarado hace rato como epidemia. Yo no le voy a seguir el juego al secretario. ¿Cómo que hubiera declarado el estado del país cuando él utilizó la palabra epidemia más de 60.000 veces? De manera que son muy limitativas las funciones que tiene el Ministerio de Salud Pública y no implicaría, absolutamente no implicaría, las facultades que tiene el Poder Ejecutivo, porque fíjate que es el Congreso de la República que dice la Constitución, que autoriza al Presidente de la República y los ministerios correspondientes para intervenir ante el derecho a la libertad de tránsito, derecho a la libertad física, por ejemplo. De manera que, sencilla y llanamente, no podría el Ministerio de Salud Pública, en virtud de ese artículo, disponer de distanciamiento social. Ahí están, como bien decíamos ahorita, Ricardo, realmente se trata de una medida administrativa, por lo tanto, para extender cualquier solicitud de estado de emergencia, tiene que hacerse como las formas anteriores, Ricardo. Sí, bueno, son opiniones al respecto. Sí. Ahí está el reputado y conocedor del orden jurídico, como Cándido Simón, que ha hecho una lectura al respecto. Las medidas que la ley 4201... es la ley marco general de salud, que dicho sea, debe de revisarse ya, Ari, porque es una ley que tiene casi 20 años y han cambiado tantas cosas y patrones
tanto en el mundo sanitario como tecnológico, ¿no? Y biotecnológico, y es una ley que debe de obligatoriamente de revisarse y reformarse y ajustarse. Actualizarse. Exacto, actualizarse 2 décadas después de muchos cambios, transformaciones y de incorporación de nuevos elementos del mundo tecnológico y de la misma salud que han variado con patrones muy distintos cuando esta ley se votó hace casi 2 décadas. Así es. Así pero es. Sí está facultado el Ministerio como órgano rector del Sistema Nacional de Salud para emitir resoluciones, repito la palabra, resoluciones que en el orden jurídico no tienen la fuerza de una ley, de un decreto, y mucho menos de una ley sustantiva o de una ley orgánica, pero sí puede emitir resoluciones atinentes al control, la mejora y a disposiciones que tiendan a establecer normas para salvaguardar la salud. Ahora, lo que me pregunto yo y algunos se han preguntado, ¿cómo dentro del estado de emergencia eso no fue un considerando una disposición del mismo decreto o de la misma norma? ¿Por qué ahora otro estado de emergencia dentro de emergencia? Luce redundante, y a lo que se refería el presidente del Colegio Médico, luce redundante y el mensaje que es lo preocupante es como que estamos en una situación que se necesita otra emergencia dentro de la emergencia. Y eso tiene un lenguaje muy, muy simbólico que en el fondo transmite hasta miedo, Ari. Y es lo que hay que evitar. Si hay algo que hay que evitar hoy es el pánico, el temor o el terror en la República Dominicana. Eso es así. Estamos claros que estamos en una situación, ¿verdad?, delicada, pero ni catastrófica ni de derrumbe, y que las cosas deben de seguir haciéndose normal con el cuidado necesario y con la disciplina que demanda la situación. Eso es así. Somos testigos de que realmente el ministro de Salud Pública y las autoridades sanitarias pues están haciendo su trabajo. El objetivo es obviamente disminuir los casos de contagios y que como este COVID-19 pues nos agarró de sorpresa, podríamos decir, están haciendo los esfuerzos para mitigar que disminuyan cada día. Pero realmente, como decíamos en el día de ayer, el ministro de Salud Pública informó que los defunciones han aumentado, Ricardo, como bien comentábamos en el día de ayer, por los tardíos que se están dando los reportes, y realmente esperemos, ayer en los recorridos que hicimos en todos los sectores del Distrito Nacional donde se realizaron las intervenciones, fueron muchas las personas a las que se le realizó la prueba rápida y a los que daban positivo pues ahí mismo le practicaban la prueba de PCR y eran pues trasladados a centros de salud, lo que quiere decir, Ricardo, que entonces con estos nuevos casos confirmados, el ministro decía que iban a dar el reporte al final de la intervención, que sería este sábado. Entonces hay más demanda de camas ahora en el sector, luego de los nuevos contagiados, Ricardo. Sí, es una realidad. Hay casos, por ejemplo, como el Hospital de Herrera, el Marcelino Vélez, que ha habido muchas quejas respecto a la aglomeración y la cantidad de pacientes que han llegado allí, como que ha habido o falta de cama o de disposición para admisión de pacientes. Esos son casos que se dan, que deben de ser atendidos y revisados. Ahora bien, Ari, días después que nos hemos enterado que muchas de las cifras y de las estadísticas servidas por el boletín del Ministerio de Salud, no era de 24 horas el cúmulo de casos, sino de casos anteriores que no habían sido reportados. Así es. Y eso debió de esclarecerse de forma diáfana y sin ningún tipo de duda, porque aparentaba que 18 o 15 personas habían fallecido el día anterior. Así es. Entonces el mismo ministro nos confirma que ha habido mucho atraso en los reportes, incluso de muertes, que por lo tanto incorporaron a esa cifra casos anteriores que no necesariamente correspondían a las 24 horas, que es como se ha estilado, y por eso alguna gente hasta se sorprendió. Así es. El manejo de la información y de la comunicación es fundamental en esto. El manejo tiene que ser claro, y le voy a decir una cosa, es una opinión mía. Está clarísimo que ha habido gente que quiere sacar de algún tipo de provecho político, porque estamos en un proceso electoral y es muy difícil que no se politicen las cosas, pero con la dignidad, con la salud, con la vida de la gente. Yo pienso que hay un límite, que hasta ahí no se puede llegar. Eso es así. Y eso sí tenemos que salvaguardarlo, sobre todo los medios de comunicación. Eso es así, Ricardo. En el día de ayer, el Ministerio de Salud Pública pues reportaba 2 nuevas defunciones.
y realmente se elevaban a 635 los fallecidos. Es como te digo, en el día de ayer se hizo un reporte de Eso 12. te iba a preguntar, ¿viste qué bajón? De Exacto. 15 a 2. Así, Entonces yo exactamente. dije, ah, pero es que fue que me lo acumularon los otros. Eso es ¿Cuántos se así. murieron? Sí. Entonces realmente las autoridades también reportaron 540 nuevos casos en las últimas 24 horas. El 75% de estos, Ricardo, es en el Gran Santo Domingo, aumentando los contagios acumulados a 24.645. En el boletín que daba el ministro en el día de ayer, el número 21, detalla que las personas que aún padecen la enfermedad, 2.743, se encuentran en aislamiento hospitalario, que incluyen los albergues. De estos, dice que 162 pacientes están en la unidad de cuidados intensivos, mientras que 14.293 ya han sido recuperados. De igual forma, en ese boletín se explicó que 220 trabajadores de la salud han dado positivo al coronavirus, Ricardo. Sí, Ari, bueno, ese número de 500 y sobre 490 que hemos observado en los últimos, vamos a decir, 7 u 8 días, obedece fundamentalmente al aumento de pruebas. Si tú haces más de 1.800 pruebas o por encima de 2.000, está claro que va a encontrar cerca de 500 casos positivos, porque ha sido el comportamiento. Por eso nuestro índice de positividad está en 2.6 más o menos. Así es, así es. Se ha mantenido en esos niveles fluctuando, pero sin alejarse. ¿Por qué? Porque hay un estándar. Hacer 2.000 pruebas y encontrar 500 es lo mismo que hacer 1.000 y encontrar 250, ¿tú entiendes? Sí. De modo que el comportamiento en términos epidemiológicos de eso que llaman latencia y prevalencia sigue más o menos idéntico. No es que se ha disparado, es que se han hecho más pruebas y se disparan las estadísticas. Eso es así, eso Pero es así. no es un disparo propio de la enfermedad porque haya un rebrote o tal o cual cosa. Y eso es bueno que se tome en cuenta para evitar, te repito, el pánico que puede tener detrás unas estadísticas que lucen muy gruesas. Eso es así, Ricardo, y llamar a la población y ser reiterativo, ya las autoridades lo han dicho constantemente, nosotros aquí también, realmente la ciudadanía tiene que poner de su parte, tenemos que mantener la higiene, tenemos que mantener el distanciamiento, usar las mascarillas, y si son de telas, estas deben ser lavadas, si son N95 y ya no están correctas, deben de ser desechadas, igual que la quirúrgica, porque esto es una situación que todos tenemos que poner de nuestra parte para poder disminuir los casos y protegernos nosotros y a nuestras familias. Así es. También, Bueno, vamos a esperar mañana el reporte. lo que sería el informe final, ¿no? De esta intervención, ¿verdad? En el distrito, sobre todo. Eso es así. Vamos a esperar a este sábado cuando concluya, pues, ya las intervenciones en el Distrito Nacional y ya anunciaban las autoridades sanitarias que para la próxima semana continuarán en otros sectores. También te comento, Ricardo, que la OMS informó que la pandemia continúa en fase activa, por lo que llamó a los gobiernos a mantener las medidas sanitarias y nuevamente evitar las desescaladas apresuradas que han conducido en varios países a rebrotes. La epidemia continúa en fase activa en muchos países, declaró el jefe de la Oficina Regional para Europa de la OMS, Hans Kluge, durante una conferencia de prensa. La organización también dijo que los primeros cientos de millones de dosis de vacunas contra la enfermedad podrían estar disponibles hacia finales de año para ser aplicadas en las personas más vulnerables. O sea que esto no es por ahora, por lo que nosotros tenemos y mantenemos la esperanza de que sí se pueda tener esta vacuna para llevar alivio y que realmente estos casos empiecen a disminuir, Ricardo. Sí, hay que decir que algunos países de alguna manera se apresuraron, ¿no? Sí. Ahí está el caso de Chile, por ejemplo, que es el que se toma como modelo para la crítica que se hace en ese sentido. El problema es que Chile tenía más de 170 mil casos, más de 170 mil casos, y unas 3.200, 3.300 personas fallecidas. Eso da una tasa de mortalidad de 1.9, que es la más baja de toda la región y una de las más bajas que hay. O Así sea, es. presentó muchos casos, por eso que dice el representante de la Organización Mundial de la Salud, el virus está con nosotros. Y Así hay que decírselo a la población dominicana, el virus está con nosotros y va a seguir con nosotros por un tiempo que uno no puede prever es. Eso o es así. determinar así a simple vista, porque es un virus difuso, es agresivo y es persistente, que puede mutar y cambiar.
De modo que, por ejemplo, Chile, que ha sido mencionado, bueno, Chile tiene un rebrote de casos, pero Chile mantiene una tasa de mortalidad por encima de, perdón, por debajo de casi todos los países, porque se le produce el rebrote, pero tiene la respuesta, y es lo que hay que cuidar del sistema de salud, que no se vaya a colapsar el sistema, que no vaya a saturarse de tal manera que no haya respuesta, como ocurre en Nueva York. Eso es así. Mucho descuido del mismo sistema y descuido hasta del presidente, que en un momento minimizó el asunto, llamándole el virus chino y una serie de cosas que no venían a razón. A propósito de que aparece una encuesta de la más prestigiosa hoy en Estados Unidos, donde le da al candidato Biden, Joe Biden, 8 puntos por encima de Trump. Y esto tiene mucho que ver con el manejo del coronavirus que ha tenido el presidente de los Estados Unidos, un manejo totalmente errático, sobre todo en términos comunicacionales. Es que con esto no se puede relajar, Alex. Esto no se puede jugar. Eso es así. Vamos a esperar que la OMS y el mundo completo pues esté esperando esta vacuna para tratar de encontrar la cura a este coronavirus. También te cuento que en Santiago hay preocupación entre los empresarios y también por las personas que no están usando las mascarillas. Están violando las medidas sanitarias impuestas por las autoridades de salud para atender o contener la expansión de la pandemia. Aseguran que aún no existen condiciones para pasar a la tercera fase de la desescalada económica. Ya vimos que el gobierno dijo que íbamos a esperar hasta la próxima semana para evaluar si realmente íbamos a pasar a la fase 3. Lo cierto es que ellos están mostrando esta preocupación, tanto los empresarios como comerciantes de Santiago. Ricardo, vamos a escucharlo. Sí, adelante. Uno de los factores de riesgo es cercanía y aglomeración de personas, y realmente las condiciones no están dadas para que se reabra, que pasemos a esa fase. Ellos hacen lo que ellos quieran con esa cuestión de esto. Esto no, de ninguna forma lleva un esto va para largo. Aquí no hay un respeto. El gobierno tiene que tomar mano dura. En primer lugar, tiene que poner que la mascarilla hay que usarla obligatoriamente por ley. Ahí está, Ricardo, la denuncia de los comerciantes y empresarios de la ciudad de Santiago, quienes aseguran que todavía no se está preparado para pasar a esta tercera fase, donde el gobierno anunció que a medida que iban pasando de fase en fase, pues iban a aumentar el número de personas en las empresas. Y esto obviamente que no están dadas las condiciones, según denuncian ellos. Bueno, el gobierno mismo se dio un plazo de 7 días para evaluar. Así es. Con los números de ayer, gracias a Dios, las defunciones solo presentaron 2 lamentables pérdidas de vida, ¿no? Así es. En este caso, si continúa con ese comportamiento durante el fin de semana, pudiéramos ver que sí, que se pasa de forma escalonada a un tercer nivel de la apertura, que es lo que estamos viendo, de las actividades económicas. Vamos a ver cómo sale hoy, mañana y el domingo. Exacto. Y esperar entonces la respuesta a inicio de semana de el probable paso a la tercera fase o de continuar en esta. Cada día la economía se afecta de forma severa. Eso es así, eso sí. Muy, muy sentidamente. Ayer un diario prestigioso del mundo financiero y económico como The Economist, es una publicación donde proyecta un déficit fiscal con respecto al PIB en la República Dominicana de 6.2, mínimo 6.2. Esto es una cantidad elevadísima, ¿no? Estamos hablando de más de 250 mil millones de pesos de déficit. Déficit que desde ya venía acumulándose, como hemos señalado otras veces, con caídas de los ingresos, por afectaciones a las áreas sensibles de la remesa y el turismo, esencialmente. Eso es así, Ricardo. Así es. La verdad es que vamos a esperar qué pasa aquí en el país. Vamos a ver las evaluaciones de las autoridades luego de que en esta semana pues se haya detenido la tercera fase para iniciarla. Y luego de estos operativos vamos a ver en el ámbito de la salud cómo van los casos y las medidas que se va a tomar en cuanto a la parte económica del país, que como bien dice, realmente se ha visto afectada, y realmente sabemos que tenemos que seguir viviendo y que tenemos que seguir trabajando, y que esos empresarios y comerciantes pues tienen familia y deberán pues ajustarse a las nuevas normas y por supuesto que con las medidas
que sean adaptadas y realmente sean impuestas para la salud de todos. Ricardo, nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con más contenido importantísimo para todos nuestros televidentes. Ya regresamos. Además, en medio de fuertes discusiones, aprueban en primera lectura presupuesto complementario. Más adelante, en la entrevista central de este viernes, conversamos con varios candidatos y candidatas a diputados en la circunscripción número 1 y 2 del Distrito Nacional para conocer sus propuestas. Además, en la segunda hora, le presentamos 5 famosos mitos para el ahorro de combustible. No se lo pierda.